¿Qué significa que la rinoplastia sea ultrasónica? Quiero decir que la parte de hueso, porque la parte de cartílago da igual que sea ultrasónica o no, en lugar de trabajarse con las herramientas tradicionales, que pueden ser los osteotomos o las limas, lo que utilizamos es este bisturí, que es un bisturí ultrasónico, piezoeléctrico, que lo que hace es vibra, y al vibrar, también echa agua, porque si no se calienta el hueso, al vibrar corta el hueso. Y corta el hueso de una manera muy precisa y además no corta los tejidos blandos. O sea que si hay un nervio, o un vaso, una vena, una arteria al lado, esto no corta, ¿eh? Como veis, no se produce corte en el contacto con el tejido blando, pero sí con el hueso. En la mayoría de los casos, para la parte de hueso, utilizamos el bisturí ultrasónico bien para cortar el hueso, o con otros tipos de insertos que se pueden poner como estos, nos sirven también para remodelar, no cortar, sino dar forma al hueso, ¿no? Eso es para que entendáis un poco la diferencia entre ultrasónico y no ultrasónico. Realmente lo importante es que la rinoplastia esté bien hecha, no que sea con ultrasónico o sin ultrasónico. Hay muchos compañeros que no lo utilizan nunca y tienen unos resultados igual de buenos que los que utilizamos el ultrasónico, ¿no? Entonces, al final lo importante es que la rinoplastia esté bien hecha.